Buenas tardes, licenciado Eduardo Maldonado, a Ariela y mi estimado Pablo Matamoros. En este caso, pues, queremos informarles que en las últimas horas se ha registrado lo que es la posible fuga de estos 6 privados de libertad de la Penitenciaría Nacional de Támara. En este caso, podemos decirles que los miembros de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario han coordinado acciones de búsqueda con las instituciones que integran la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Cocina, para así determinar la ubicación y recaptura de estas personas ahora prófugas. Vamos por partes, Digna. ¿Cuánto es el total de reos que se fugaron? Bueno, en este caso, de manera preliminar, tenemos 6 nombres. Los privados de libertad han sido identificados como Melvin Orlando Machado Vázquez, Josué Ismael Bardales Santos, Gerson Omar Moncada, Julio César Alvarado Alvarado, Cristian Alexis Montoya Lazo y Roger Ismael Julio Martínez. Repítame los nombres, por favor. Melvin Orlando Machado Vázquez, Josué Ismael Bardales Santos, Gerson Omar Moncada, Julio César Alvarado Alvarado, Cristian Alexis Montoya Lazo y Roger Ismael Murillo Martina. Cuéntenos. Bueno, entonces, la información, don Eduardo, aparece en pantalla la fotografía porque la información que HCH Televisión Digital ha obtenido de manera exclusiva coincide con la información oficial que dan a conocer las autoridades. Aparecen en pantalla los nombres y la imagen de las personas que se han fugado del Centro Penal de Támara. Continuamos escuchando, Digna Aguilar. Digna Aguilar, ¿cómo fue, cuál es la versión que usted puede darle a la población hondureña como la autoridad para comunicar esta fuga de estos 6 internos de Támara? ¿Cuál es la versión? Bueno, en este caso, esta posible fuga, don Eduardo, todavía continúa en proceso de investigación por los cuerpos de investigación e inteligencia del Estado, quienes se encuentran al interior del establecimiento penitenciario justamente realizando las diligencias para esclarecer los hechos y así identificar también a las personas que posiblemente hayan colaborado con ellos, ya sean de los mismos privados de libertad o en todo caso de haber algún personal administrativo u operativo que les haya colaborado. Bueno, dicen que la DPI está ahí en Támara. Hay diferentes funcionarios, tanto de la Dirección Policial de Investigaciones, así como de Fusina, quienes están colaborando en realizar un conteo en cada uno de los módulos, justamente porque lo que se quiere es identificar si ellos están ahí o si realmente se fugaron. Porque también recordemos que se da una situación que muchas veces el privado de libertad tiene algún problema con un compañero de módulo y lo que hace es cambiarse de módulo. Entonces, al momento de realizar un conteo, no se encuentra en el lugar donde él estaba registrado. Es por eso que se está procediendo a realizar un conteo general en todo el establecimiento penitenciario y así poderlos ubicar o en todo caso realizar la búsqueda externa, que de esta manera también ya se han girado las alertas en todo caso de que se haya dado la fuga. Sí, usted, bueno, usted habla, para uno es bien difícil, yo entiendo, usted me está diciendo de una posible fuga. Bueno, ¿se fugaron o no se fugaron? No los encuentran. Si no los encuentran, pueda que estén adentro, Dios no lo permita, muertos, o pueda que se hayan fugado. En este caso, por eso se está realizando el conteo módulo por módulo para conocer si ellos, o para saber si ellos se encuentran al interior del establecimiento, porque como les explicaba, muchas veces ellos tienen algún tipo de problema con sus compañeros de módulo y lo que hacen es cambiarse a otro sector. Por eso se está realizando el conteo de persona a persona y de esta manera, al no encontrarlos, entonces se procedería ya a continuar con la búsqueda ya a lo externo del establecimiento. Sí. Aún así, ya se giraron las alertas necesarias para que en todo caso la búsqueda se haga de manera interna y externa del centro penitenciario. ¿Usted podría descartar por ahora que ellos estén muertos?
Bueno, eso sería, no podríamos hablar de un extremo así como de que ellos hayan perdido la vida. Es que hay gente que ha estado... Hay que esperar que se continúen con estos investigativos que se están realizando por parte de las autoridades. Le preguntaba esto con todo respeto, Digna, porque todo lo que nos enviaron desde ayer se está confirmando. Se está confirmando que son 6. Aquí están los delitos por los que está acusado cada uno de ellos en su hoja de archivo. Además de que sí fueron llamados para que fueran a un lugar y que después de ahí no regresaron. Usted me dice una presunta fuga, porque cuando me dice así, yo presumo entonces que cuando me dice una presunta fuga, es que si no están, están desaparecidos adentro. No, lo que sucede, le digo presunta fuga, por el hecho que le comentaba que a veces tienen problemas al interno de su módulo y es cuando ellos se mueven a otros sectores. Entonces no podemos, mientras no se termine el conteo de toda la población penitenciaria de ese establecimiento que ya abarca los 6.900 privados de libertad, entonces no podemos hablar realmente de una fuga, porque primero se les tiene que ubicar al interior, se tiene que buscar interiormente y luego así girar las alertas para que ellos sean buscados al interior. Bueno. Entonces no podríamos decir que realmente se fugaron cuando todavía no se ha culminado con el conteo que están realizando las autoridades al interior del centro penitenciario. Sí. Bueno, muchas gracias, Digna Aguilar. Dígame usted, si realmente los centros penales están bajo la responsabilidad de los militares, ¿verdad? En un 75% están intervenidos los centros penitenciarios por la comisión interventora integrada en su totalidad por los miembros de FUSINA, es decir, por la Policía Nacional, Policía Preventiva, Dirección Policial de Investigaciones, así como por las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Bueno, estaremos pendientes de usted, Digna Aguilar, que es la voz oficial, es la vocera del Instituto Nacional Penitenciario, de esta Junta Interventora en los centros penales. Pero continuamos con